Sobre cómo el consumo interno de la carne había bajado, pero obviamente no es el único número que se ha visto modificado en los últimos meses. Otros rubros de la economía también están viendo que los números están en franca caída. Y vamos a hablar ahora sobre las industrias textiles, algo de lo cual tratamos de charlar desde hace rato con Maricel aquí. Y hay unos números que releva la Fundación Proteger, que hablan de que el 87% de las industrias textiles registra caída de ventas. Y por eso vamos a hablar con el presidente de la Fundación Proteger, Luciano Galfione, quien nos atiende el teléfono muy amablemente. Y le damos la bienvenida aquí a Punto de Foco, Francisco Escobar, Maricel Sattler. Los saludamos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días y muchas gracias por el llamado. No, gracias por la comunicación y por la predisposición para contarles a nuestra audiencia cómo está el sector, cuáles son los cambios que están viendo y cuáles son las expectativas también, ¿no? Bueno, el sector ya desde fines del año pasado entró en una caída abrupta de producción y de actividad, fundamentalmente producto de la baja en el poder adquisitivo de la población. Como vos bien decías, que antes de la nota decías el tema de la baja en el consumo de alimentos, en el sí. caso de la carne en particular. Bueno, mira, hay algo básico que nosotros siempre decimos, hay dos cosas fundamentales que el ser humano necesita para vivir, de sí. una sola de ellas puede prescindir, una es comer y la otra es vestirse. Solo de una puede prescindir, que es vestirse, porque puede usar la ropa del año pasado. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando al sector textil le va mal, es porque a la sociedad le está yendo mucho peor. Y es lo que reflejan nuestros números, ¿no? Porque obviamente nuestro sector es lo primero que se resiente, porque la gente deja de consumir, porque utiliza su dinero para la comida, utiliza su dinero para pagar las tarifas y demás, colegios y demás, y bueno, entonces toda la parte de la indumentaria queda rezagada para después, y por eso también, de la misma manera, cuando la gente empieza a tener un mejor nivel de vida o empieza a tener un mango que le pueda sobrar, lo primero que hace es comprarse, lo hacemos todos, ¿no? Uh-huh. Nos compramos un jean nuevo, nos compramos sí. una camisa, nos compramos una remera, bueno, entonces hoy por hoy nuestro sector está claramente en descenso, con caídas muy, muy abruptas y muy preocupantes, ¿no? Claro. En este caso, bueno, podemos hablar, como decía, de las ventas, pero también de la producción. Y eso me lleva a pensar en los costos de la industria. ¿Qué se vio modificado en este último tiempo respecto de la producción? Y bueno, la producción cayó por encima, el consumo cayó por encima del 40%. La producción está en ese orden o un poco más, porque obviamente se adelanta a lo que es el consumo, ¿no? Son números terribles. Como contrapartida, la gran devaluación que se produjo a fines del año pasado, ya prácticamente sí. estamos a costos anteriores a la devaluación, porque obviamente la economía argentina está muy atada a lo que es el dólar y demás, y la verdad es que la inflación superó tremendamente el tipo de cambio, y hoy toda esa devaluación que se provocó se fue, digamos, comiendo, porque la inflación fue mucho más arriba que la variación del tipo de cambio, y eso hace que nosotros perdimos un montón de competitividad. Con lo cual, estamos en el peor de los escenarios, porque estamos con costos altos en dólares, porque las tarifas aumentaron mucho más que el dólar, y demás, estamos con costos altísimos en dólares y con una actividad malísima. Entonces, bueno, esto lo que está provocando es parada de planta, suspensión de personal, en otros casos despidos y demás, y esto se está profundizando, y por eso bueno, lo refleja la encuesta que hicimos con la Fundación, lo refleja también nuestros colegas, la actividad, lo que vemos a diario, ¿no? Claro, y también me pone a pensar justamente en el balance entre lo importado y lo que se produce
¿Cómo se maneja el mercado o qué números se están manejando en el mercado? Digo, pensando en un gráfico torta en porcentajes, ¿qué es lo importado, qué es lo que se produce acá y qué es lo que más se consume? Mira, hay un gran prejuicio para con la industria textil, que siempre lo hubo, y es que se piensa que cada vez que viene un gobierno industrialista y proteccionista, la industria textil es una de las que más se protegen y que en la Argentina no se puede importar y que tenemos que solo vestirnos con indumentaria nacional al precio que los empresarios quieren poner. Y eso es una gran mentira, solamente, digamos, por los datos, no es que es una opinión, es un dato que es como tratamos siempre nosotros de avalar nuestras afirmaciones, ¿no? Es un dato. En la Argentina, más del 50% del sector textil es importado o tiene alguna componente importada. ¿Por qué digo alguna componente importada? Porque en la Argentina se importa hilado, se importa tela, se importa prendas. Que no se puede importar textiles, no es verdad, no está en los datos. El 50% del mercado es importado en la Argentina. Y de ese 50% donde más se nota la ropa importada, en general es en la ropa de más alto nivel, ¿no? La ropa que se vende en los shoppings y demás, sí. Es donde más componente importada tenemos. Y además las estadísticas dieron, ¿no? El año pasado y el anterior fueron récord de importación de indumentaria con números, indumentaria y textiles con números muy por encima del 2019, por ejemplo, ¿no? Cuando no había ninguna restricción. Bueno, lo que pasó es que ahora, digamos, lo que se hizo fue empezar a flexibilizar aún más esas importaciones que ya estaban abiertas, pero se empezó a flexibilizar aún más, como si eso fuese una medida que fuese a beneficiar al consumidor por precio, por estos prejuicios, ¿no? Que se tienen que, porque la ropa es importada, va a salir más barata, y la verdad que eso no pasa, no pasó, no va a pasar, digamos. Hay múltiples explicaciones de por qué eso es así, pero lo que sí hace es que es sobrellovido, mojado, ¿no? Porque si encima tenemos poca actividad y liberamos bajo ningún requisito las importaciones, lo que sí hacemos es que seguramente la industria nacional se va a reemplazar por importado, porque no es que va a cambiar el precio de la indumentaria para el consumidor, que esto quede claro, lo que sí va a cambiar es la rentabilidad del importador, eso está claro, producir en la Argentina y más con inflación en dólares es más caro que traer importado, por supuesto. Ahora, la prenda en el shopping va a seguir valiendo lo mismo o más cara, porque cuando no haya competencia de producción nacional, seguramente se va a concentrar la venta en pocos jugadores, como pasa habitualmente cada vez que se pierde soberanía industrial, y después vamos a tener que comprar la indumentaria a lo que 4 o 5 importadores determinen que valga. Galfione, buen día, ¿cómo le va? En esta encuesta que ustedes hicieron, habla no solamente de la caída en lo que es las ventas, sino también en la situación de las empresas para pagar obligaciones desde impuestos hasta materia prima, hasta insumos. ¿Cuál es el panorama para este 2024 de esta industria? Y también le pregunto qué pasa con esa mano de obra, porque entiendo que también es una mano de obra bastante calificada o bastante poco habitual para hacer determinados aspectos de la cultura. Por ejemplo, bueno, se habla de que faltan bordadoras, de que, bueno, faltan por ahí cortadoras o precisas. Le digo porque a veces a los emprendedores les cuesta conseguir taller. No, eso es un dato, de la realidad, y a nosotros nos cuesta muchísimo formar el personal, muchísimos años. Entonces nuestro sector es un sector esencialmente pyme, uh-huh. ¿Sí? Con más de 5,000 y pico de empresas. Es uno de los sectores más atomizados de la economía argentina, es uno de los sectores que más compite en la economía argentina. Que me digan a ver qué otro sector tiene más de 5,000 empresas fabricantes, 17,000 comercios que venden indumentaria,
más de 1,000 empresas en el sector primario. Entonces, es uno de los sectores más atomizados por todo el país, es uno de los más federales, y la verdad que cuando ocurren estas cosas que nos están ocurriendo, y el futuro, si hoy lo tengo que decir, el futuro es negro, porque la verdad es que a nosotros nos cuesta un montón formar el personal, hacemos una inversión enorme, que después eso no se está no se traduce en decir, bueno, ustedes producen caro. ¿Sabés lo que nos sale a nosotros, empresarios pyme, que lo último que hacemos es despedir a una persona porque la persona con la que trabajamos es parte casi de nuestra familia, porque la vemos todos los días, comemos con esa persona, sabemos dónde vive, conocemos a su familia? Entonces, para un empresario pyme, una persona no es un costo, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo último que hacemos, el dolor que nos provoca a todos nosotros, cada vez que tenemos que decirle a un compañero de trabajo, no podés venir más porque no tengo cómo pagarte, es tremendo. Y si encima eso le sumamos la inversión que hizo esa empresa para que esa persona se forme, para que esa persona se capacite, para que esa persona sea productiva y demás, cada vez que nos pasan estas cosas es otra vez volver a cosas conocidas, viejas, que después tanto daño nos hicieron como sociedad, ¿no? Porque estas cosas son cíclicas. La Argentina se va a pegar el palo contra la pared. Cuando se pegue el palo contra la pared se va a dar cuenta de que no, que había que ir por el otro lado, vamos a empezar de vuelta, y otra vez empezamos a remar de vuelta. Otra vez nos van a acusar de que somos caros, de que somos ineficientes. Es muy difícil, trazar un horizonte de largo plazo con los vaivenes que nosotros tenemos, y porque, de vuelta, cuando equivocamos el diagnóstico, en general las medidas que tomamos son equivocadas, ¿sí? Mientras nosotros sigamos pensando que el problema del costo argentino, el problema de la falta de competitividad sistémica que tiene el entramado argentino productivo es la producción, estamos pifiados, ¿no? Uh-huh. Estamos pifiados, porque la verdad es que siempre cortamos por el hilo más fino, cuando el problema no es la producción en la Argentina, ¿sí? Nosotros no somos el problema, somos la solución a los problemas que tiene la Argentina. Nosotros damos empleo, nosotros tenemos la plata puesta en la Argentina, nosotros nacimos acá, nos vamos a quedar acá, le vamos a dar trabajo a nuestros hijos acá. Entonces, la verdad es que el problema que ataca a la Argentina hace tantísimos años está en otro lado y tiene que ver con todo el problema que tenemos para comerciar en la Argentina, porque tenemos un sistema impositivo arcaico que ningún país desarrollado del mundo lo tiene, porque tenemos costos logísticos que son de los que no tiene el mundo, porque nuestro país es hermoso y enorme, pero transportar una caja de Catamarca a Buenos Aires sale lo mismo que transportar esa misma caja de Buenos Aires a China. Y eso no puede ser. Ahora, eso no pasa en otros lugares del mundo. Ahora bien, todos esos problemas, ¿no? Tenemos los costos de alquileres de lo más alto del mundo, shopping donde los expensas no son auditables, tenemos un costo comercial para poder dar cuotas y demás que es altísimo, comisiones bancarias exorbitantes, impuestos por donde, bueno, y me podría quedar, a enumerar una serie de cosas, que eso es lo que hace que cualquier cosa que vos comercies en la Argentina va a ser cara, independientemente de su origen. Entonces lo que se cree fácilmente es, traigamos lo importado, que sale más barato, y la gente va a consumir más barato. Error, falso, de toda falsedad, y los casos los tenés en retail, que cada vez que vienen, pongo un ejemplo, siempre sí. Pongo el mismo porque es el que está y el que conocemos todos. Zara en la Argentina vende al doble de lo que vende Zara en España. ¿Sí? ¿Por qué? Y bueno, entonces, ¿qué? A ver, alguien que me conteste. O Zara en la Argentina tiene la rentabilidad más alta del mundo, ¿no? Con lo cual, no entiendo cómo, si Zara tiene la rentabilidad más alta del mundo, ya no se instaló H&M, Uniqlo, todos los demás retail conocidos en todo el mundo. ¿Por qué no se instalan acá si acá se tiene la rentabilidad más alta del mundo? Porque alguien me diga, la misma remera que vende Zara en España, hecha en Bangladesh, en Myanmar, en Camboya, en cualquier otro lugar menos en la Argentina, esa misma remera en la Argentina vale el doble. Entonces, o acá tiene la rentabilidad más alta del mundo, o
Zara tiene que vender a un precio en la Argentina que no es competitivo respecto de lo que vende en otro país, por otro problema, pero no es el producto. Ese problema no es el producto porque es el mismo, ¿eh? No participó la industria nacional. Sí, no. No hubo nada. Bueno, entonces, ¿por qué no nos ponemos a discutir ese problema? ¿Por qué un auto en la Argentina, cruzo la frontera, me lo voy a comprar a Chile, el mismo auto, fabricado en Pacheco, el mismo auto, vale la mitad? Que alguien me lo explique. El mismo auto, no lo fabricó otra empresa, lo fabricó la misma. Ahora cruza la frontera y lo vende a la mitad. Sí, cosas que no se entienden. Y en esto que estábamos hablando, este tema a mí de la caída en la industria textil, hace rato que lo quería tratar porque sé que la Argentina tiene como polos, o usted me dirá, donde se concentra más o donde ahora se estaba concentrando mucho la industria textil. Uno es La Rioja y ahora la ciudad de Luján. Estaba leyendo ayer que el municipio quiere declarar la emergencia textil por la caída en ese sector que pone en peligro miles de empleos. Si tenemos en la Argentina núcleos de ciudades o de provincias donde la industria textil es más fuerte que en otros lados. Absolutamente. El principal empleador industrial en las provincias de Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, El Chaco, la ciudad de Buenos Aires, Corrientes, y podría seguir, es la industria textil. El principal empleador industrial es la industria textil. En Luján, por ejemplo, como pusiste vos el ejemplo, hay un polo textil tradicional de tantísimos años en Jáuregui, de tantísimos años. Bueno, cada vez que ocurren los problemas que tenemos hoy en la economía, se destroza ese entramado productivo y son tipos que vienen laburando de generaciones en generaciones, terceras o cuartas generaciones. Sí. ¿Qué le van a decir a esos tipos? ¿Que no saben producir? ¿Qué les van a decir? ¿Que no entienden cómo se hace la producción? ¿Qué les van a decir? ¿Que no son productivos? Tipos que nacieron textiles y se van a morir textiles. No debe haber mucha gente en el mundo que sepa lo que saben esos tipos. Entonces, la industria textil, primero de las más federales, te nombré esas provincias, tenemos presencia en 17 de las 24 provincias con sector textil instalado, ¿no? No estoy hablando de los comercios, estoy hablando de la industria, sí. ¿No? Entonces, para provincias como las del norte, la Catamarca, La Rioja y demás como las que te nombré, es importantísima la industria. Los que no laburan en la industria textil, que son la mayoría, los que no laburan en el textil, después son empleados públicos. Entonces nos quejamos de los costos, hoy se debate que el costo del Estado... Es que hoy ya ni siquiera pueden ir al empleo público, porque están todas las municipalidades y las provincias ahogadas. No, justamente, reflexionaba es dónde va esa gente, porque si una municipalidad como Luján, que es un municipio grande, ya está viendo, guarda con esto, porque se me viene una debacle económica, ¿dónde va toda esa desocupación? ¿Se entiende la contradicción que vivimos en la Argentina todo el tiempo? Entonces, queremos eficientizar el gasto del Estado porque no alcanza, porque la recaudación, bueno, ese es un dato, creo que por ahí podemos coincidir que hay que eficientizarlo y que se gasta dinero a veces en cosas superfluas, todos podemos coincidir. Bueno, espera, si la gente que está trabajando en el Estado... tenemos que correrla a otro sector. Bueno, el sector textil es parte de la solución. Bueno, habría que dar condiciones para que los sectores productivos, que son los que mejores salarios pagan, son los que no se pueden ir de la noche a la mañana, porque, digamos, yo no desmerezco ningún sector ni productivo ni de servicio, nada, porque todos aponen, en la Argentina no sobra nada, no sobra nada, no sobra industria, no sobra campo, no sobra servicio, no sobra nada en la Argentina. Pero, dicho eso, digo, si yo tengo una computadora, la computadora puedo trabajar en la Argentina, en Chile, en Paraguay, en Barcelona, y tardo lo que un pasaje de avión para mudarme, ¿no? Porque me llevo mi elemento de trabajo, cabe en una mochila, ¿sí? Que alguno venga, lo invito cuando sea, a mi fábrica y vea si alguna de las máquinas que tengo o que tenemos en nuestras empresas caben en una mochila. Cada vez que un industrial invierte en el país, hunde, es como...
hunde esa inversión de una manera, es como decía, hace una platea de fundación, las máquinas, mis máquinas están amuradas al piso. Claro. No las puedo sacar, no me las puedo llevar. Bueno, a ver, si no me las puedo llevar, es porque decidimos poner todo lo que tenemos acá. Sí. Entonces, ¿cómo hacemos para que eso, digamos, sea virtuoso? Sea virtuoso, eso genera empleo, multiplica empleo, más en un entramado como el nuestro, que es pyme y que es esencialmente dador de trabajo per se. Claro. Estamos charlando con Luciano Galfione, que es presidente de la Fundación Proteger y también empresario textil. Y mencionabas un ratito la cuestión, no quiero dejar de preguntar esto, la cuestión de el entramado impositivo de la Argentina y cómo por ahí, dentro de lo que es la importación, el mercado importado, es lo de más alto nivel, la ropa de más alto nivel. ¿Pero qué pasa con la informalidad y lo que se importa, que es ropa barata? Que también, porque pienso, cuando pienso en industria textil, directamente voy a la salada y digo, che, pero esto no es de acá. ¿Qué es lo que pasa con eso? Bueno, hay de todo. Cuando vos vas a la salada, hay de todo, pero es producto del mismo problema. Tenés en la salada, tenés cosas importadas y tenés mucha producción nacional. Ah, ciertamente, ¿sí? Producción nacional. Y la verdad es que nosotros no avalamos ese tipo de comercialización, pero es una realidad. Lo que no podemos hacer es esconderla abajo de la alfombra, y la Fundación Proteger nunca lo hizo. Obviamente no lo convalida, pero sí decimos y explicamos el porqué. Y el porqué de esos mercados tienen que ver con lo que yo hablé antes. Cuando yo tengo que competir de igual a igual contra prácticas laborales, ¿sí?, de empleo infantil, jornadas laborales de 16 horas admitidas por ley, sin sindicatos, $80 un sueldo mensual por ese tipo de trabajo. Bueno, ¿saben qué? Cuando se compra la indumentaria en los grandes retails del mundo, mal que nos pese, digamos, lamento si a alguno le cae mal, cada vez que te pusiste una remera de H&M y que compraste cuando viajaste y demás, te pusiste una remera que está hecha de esa manera. Sí. ¿Sí? Ahora, como no la hicimos nosotros y no la hicimos acá, no nos damos cuenta y dale que va, nos ponemos la remera, está buenísima, valía $10 la remera, qué barato. Bueno, ¿sabes qué? Lo hicieron en esas condiciones. Le hizo un pibito de 12 años o de 10 años, laburando 12 horas o 16 horas, ¿sí? 6 días a la semana, cuando no son 7 días a la semana, y ¿sabes qué? No tiene ni sindicato, no tiene ninguna ningún beneficio por ese trabajo, no tiene ni un derecho laboral desde ya. Y entonces, bueno, ¿y saben qué? Yo compito de igual a igual contra eso. Entonces, y no solo contra eso, competimos contra eso más que nosotros estamos en el hemisferio sur. Entonces, todas las producciones que sobran en el hemisferio norte occidental vienen a parar en contratemporada, ¿sí? Lo que sobra en Europa después del verano viene a parar al verano nuestro. Sí. ¿A qué precio viene a parar? Y a precio de remate, si eso ya terminó la temporada. ¿Sí? El mundo occidental desarrollado ya consume en el hemisferio norte, y ya lo consumió. Entonces, competimos contra prácticas laborales nefastas, y a su vez contra saldos de producción que de alguna manera hay que ubicarlos en terceros países para que para volver a la nueva temporada. ¿Cómo después vamos a, no estoy justificando, pero cómo después no podemos entender que si yo tengo que competir contra eso, haya empresarios o familias, porque ni siquiera, no sé si puedo llamar empresario a una persona que labura con 5 personas en su casa y que es su medio de vida, y la única manera que tiene de hacer un mango es hacer una remera, hacer un pantalón, ir y venderlo en condiciones precarias en un mercado como la salada. ¿Está bien eso? No. ¿Yo lo entiendo? Por supuesto que lo entiendo, porque el tipo está compitiendo de igual a igual contra eso, ¿sí? Y no tiene chance. Y así todo, fijémonos cómo es, porque así todo,
Acá, independientemente que no se paguen los impuestos, y por eso fíjense los distintos valores, ¿no? Porque en la Argentina la ropa de marca es muy cara, pero hay ropa baratísima en la Argentina. Bueno, fíjense lo que vale producir en la Argentina cuando sacamos todo ese costo comercial del que hablaba antes, y esa persona termina pudiendo competir contra eso que es lo más nefasto que existe en la faz de la Tierra, ¿no? Entonces, bueno, son los debates que hay que dar y demás, porque esa persona tampoco puede laburar de esa forma, porque después, al no pagar impuestos, después tenemos los problemas de que no podemos darle jubilación, no podemos, bueno. Pero entonces discutamos a ver de qué manera incluimos, porque independientemente que esas personas estén en la informalidad, de vuelta, no lo convalido, no lo acepto, quienes laburamos y tenemos empresas registradas y demás, también es un problema para nosotros, porque nosotros pagamos todos los impuestos y es difícil, estamos en el mismo mercado, no lo convalido, lo entiendo, ¿sí? Pero esas personas pueden estar en la informalidad, distinto es que estén en la esclavitud, ¿no? Sí, claro. Como puede ser lo otro que nombré antes. Claro, lo otro ya es un tratamiento de esclavitud, ¿no? Estamos hablando de cosas distintas, ¿no? Una cosa es informalidad, porque no se pagan impuestos, otra cosa es esclavitud. Y así todo en la Argentina, con todos los problemas que tenemos, talleres clandestinos, como se decía antes, hay talleres informales. Sí. Los clandestinos, ya murió eso en la Argentina, ¿no? Puede haber un caso, ya casi no hay de ese problema. Entonces, así todo, fijémonos, porque estamos pagando otros salarios, ¿no? Estamos informales, sí, bueno, pero el salario no es ese que estoy hablando, que se paga cruzando el océano, ¿no? Entonces, bueno, nada, son las discusiones y los debates que hay que poner sobre la mesa, porque hasta que no discutamos eso y no pongamos eso y no le demos una solución a eso, y no depende solo del sector textil, podríamos pasar a cualquier sector, vamos a seguir tirando moneda para el techo, para un costado, ¿no? Lo que hay que hacer, y el problema lo vamos a seguir teniendo, y de vuelta, es lo que dije, hay que dejar de poner la tierra abajo de la tierra abajo de la alfombra, ponerla arriba de la mesa y discutir los problemas que son transversales a toda la economía argentina. Pero sobre todas las cosas, discutamos todo, pero con la gente adentro. Galfione, muchísimas gracias por la comunicación, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes y hasta siempre. Un gusto hablar con ustedes. Hasta luego. Que tenga buen día. Era Luciano Galfione, quien es presidente de la Fundación Proteger y es empresario textil de tercera generación. 75 años tiene la empresa familiar, o sea, la empresa que funciona.